Hola amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy nos se movió el teléfono. Yo sí iba a caer. Pues el día de hoy andamos por acá, en otro lugar aquí comprando lo que es leña. Ahí encontramos otro lugarcito ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy estamos por acá, ¿verdad? Nos pidieron leña. Nos pidieron leña, ajá. Ahí van a ver para quién es. Los suscriptores nos piden. Y hoy no. Y hoy no, hoy fue diferente. Hoy fue una beneficiada. La beneficiada nos dijo que si conseguíamos leña, que le llevaran, por favor. Ajá, como sabe que aquí hemos llevado buena leña. Entonces vamos a comenzar a subir porque si no. Ya arreglamos las fallas técnicas. Así es. Además de que estamos ahí estrenando cable. Sí, y no daba vuelta el teléfono y se movía mucho, entonces iba a caer. ¿Está seca la leña? Sí, está bien seca. Está muy buena la leña. Calidad, está bien. Y no están como que muy grandes los. Los trocitos, esos se pueden meter. Bueno, para cocinar. Y lo que tiene esta clase de leña que hace buena brasa. Bueno, ella tiene laurel. De que es de melino. No, creo que hay regada. Tiene laurel, verdad. Ah, eso es bueno. El laurel es muy bueno. Hoy se va a ir el carro, pero viento. Yo pensé que ahí venía el otro grupo. Yo también pensé, fíjate. Si no. Pero así vamos un poco. Sí. Es todo esto, hasta acá. Ustedes si le piden tareas de leña para otro lado, la llevo. Ah, sí. Ella es un costo adicional, ¿no? Así es. Así como si la vienen a traer aquí, ¿qué precio tiene? El precio de aquí está a 1.50. ¿Y si la lleva, digamos, a la nueva? Ahí ya vale como 200 quetzales. Como todavía que son solo 50 y sale más que la suya. Ajá. Ya. ¿Y todo se fue para el Rosario? Para el Rosario. Allá adelantito de Cocali. Ajá. ¿Sí puede poner? Por ejemplo, ¿cuándo es? Ah, ya serían como 3 chocas de viaje. Digamos, casi 300. Sí, pues. Pero está como más fiesta porque aún así fue más caro. Uh-huh. El viaje, pues. No, de gratis se va a ir el carro también. No le vamos a echar agua. Nosotros ponemos el carro. Igual vamos a grabar allá, pues no nos cuesta nada llevarla de una. Sí. Como dijimos, hoy una persona nos pidió leña y pues lo estamos llevando. Sí. La leña está bien seca y la leña y es tan, muy buena. Tan importante en la casa. Buena madera, dice. Hay leña, no se cocina. Sí. Carmen, ¿y tus guantes, güey? Solo uno, echado. Yo a veces saco mis cosas de la mochila. Y al parecer saqué un guante, solo uno venía. Pues, yo por ahora dejo aquí en el carro. Ah. A veces se me olvidan, yo mejor dejo aquí en el carro. Solo uno traigo en la mochila. Ahí vamos a ver dónde los dejo. No sé ni dónde los he olvidado yo. A ver dónde lo sacaste. Cabal. Yo creo que ahorita sacaron guantes en la bolsón, va. En el bolsón. Saluditos ahí a Ana y a Gwen. Sí, saludos. Sí. Hace poquito me puse la blusa. Ah, que te mandaron de Disney. Ajá, de Mickey. Ajá. Ah, no, de Minnie, ¿eh? Sí. Ah, de Minnie. Yo ya me la iba a traer. Hoy el carro se va a ir bien llenito. Full. Full. Digo que habíamos tenido en otras partes. Pero no hay. Si lo hemos llevado nosotros, no hay. Y pues él dice que siempre mantiene leña. Pues ahora vamos a ir a comprarle. Aunque. No es la primera vez que te llamo bien, va. ¿Cómo? No es la primera vez que llamo de aquí, o bien. ¿Ya en Yovaqueo o no? No. ¿Para qué no? Primera vez. La primera vez. Primera más. Vez. Ajá. Yo creo que aquí vamos a estar yendo a comprar ahora, si siempre mantiene. ¿Todavía tiene más? Sí. Ah, sí. Aquí donde yo estoy, tiene más leña. Por si los suscriptores le quieren regalar a otra familia beneficiada, pues ya saben, nosotros la llevamos. Justo, venimos a cargarla y ir a dejarla. Sí. Cargarla. Solamente que no sirviera el carro, ahí sí. Ahí sí no puede. Mientras tanto, sí. Bien, porque si no sirviera, pagamos. Ah, sí. Se va. De que se va, se va.
tiene que llegar al lugar de ah, ¿sí? su destino. Bueno, doña Cruz, llegamos con algo que usted pidió. ¿No habíamos dicho el nombre, va, Carlos? No. De la persona que iba a recibir una tarea de leña seca desde Jabalí, viene para usted. Ah, ahí nos estaban comentando de que ya no tiene leña. No, pues no tenía y me cuesta con mi nena, pues. Me da miedo. Sí, me da miedo dejarla solo, o sea, aquí en la casa más que todo. Y si me lo llevo, peligroso los carros. Sí, porque ya nos contaron que casi les hacían daño a uno. Ya vio, pues. Allá en... Dos mujeres son también. Les iban así. Y solo ellas andaban. Y Santo peligroso. Sí. Ningún hombre. Sí. Da miedo. Ahorita yo que estos días, pues. Sí. La gente anda alterada. Sí. Anda ahí con sus traviesos, ¿verdad? Sí. Y aparte habrá otras mi cosas. Mi niño, dice. No. Fíjate que el día de ayer doña Cruz se acercó a nosotros. Andábamos aquí grabando con el Charlie. Y nos dijo que si le podíamos conseguir media tarea de leña. Y de un dinero que le había dejado Tere Romero. Sí, ah, Romero. Ajá. De la pintura, creo que fue. Sí, de la pintura, que nosotros sacamos. Vaya, y ella tenía guardado ese dinero y nos dijo que si le podíamos traer leña. Sí, porque aquí cuesta conseguir leña. Cuesta. Por así, porque, por tarea. Sí, averigüé pues y les dije que me avisaran cuando... supieran pues dónde vendieran, pero no. Cuestoso. Sí. La mayor parte de acá trae su leña en la moto, a veces la van a jalar a la leña. Sí, solo para el uso de ellos, pues, no para vender. No para vender. Ajá. Cuesta. No compran en cantidades grandes. No, ¿no pues? No. Sí, como la gente está acostumbrada que no vende, entonces tampoco los compran bastante para revender, ¿no? Sí. Hay que vender leña, gente. Vamos a poner una venta. Por Dios que vamos a poner una venta de leña, ¿o sea? Ay, Dios, así se va la leña. ¡Ay! ¡El amigo! ¡Ah, bueno! ¡Por lo menos el amigo! ¡Como brilla! ¡Ah, bueno! ¡Está bueno! Es algo de llano. Ah, sí. Esto me lo mandó doña Vivi y doña Noelia. Saludos. Y no, me lo he quitado, ahí lo sigo cargando. O sea que no es de compromiso. No. Es de recuerdo. Pero con la soltería. Es de recuerdo. Ah, es de la buena suerte. No dice nada. Es de la buena suerte. Doña Cruz, nada. Yo no tengo nada. Y yo todavía me miro solo. Bien, ¿tenés? De esto, sí, pero no es de nada. No es de compromiso. Pero es de un recuerdo especial, sí, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Bueno. Bueno, entonces, doña Cruz, ya le trajimos la ley. Y no. Y no es media tarea. Eso. Le trajimos una tarea. Le debo todo. ¿Así no tengo? Mirando, sí, la que sí, hombre. No, 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 ya cruzó, es una broma. No. Gracias, sí, a Dios. Y una vez no. Se lo vamos a entregar acá. La conseguimos, gracias a Dios. ¿Cuánto cómoda fue lo que se le dejó a ella, pues? 200, es que yo no andaba ese día. Sí, 200 se le dejó. Lo dice que 200. Mira, pues me picó. ¿A usted también? Se la asustó. Fíjese que nos dieron a 150 la tarea. Ay, gracias a Dios. Ajá. Barato, gracias. Sí, a Dios, sí. 60, 70, 80, 90 y 200. ¿Como 200 nos dio usted? Sí, 200. ¿Y 150 costó? Y sí. 150 costó. Y buena leña. Sí. Ay, Dios. Seca, ven. ¿Dónde se la vamos a tirar por aquí? ¿Se la tiramos aquí? Sí. ¿Y aquí o allá? Ah, ¿para dónde la quieres? No, para acá. ¿Para acá? Sí, para acá. ¿Para acá con los pollitos? Arregla los pollitos, pues. Arregla los pollitos porque... Sí, la cargada cuesta, pero la descargada no. Mira, doña Cruz. Sí, está bien seca. Estoy bien. Buena de seca. Cuidado con los niños. Ajá. Gracias a Tere Romero para hacer el churrascón. Eso. A los frijoles con maíz. Si no hay leña, no hay comida. No hay ¿es cierto? Porque gas no tiene bien. Bien, bien, pero. Es que no le traen incluso. ¿Por qué no le traen incluso? Bien, lo traigo. Para hacerlo, ya sabes. ¿Hacer el curso? Sí. A ver, ¿cuándo nos invita a hacer un curso usted? Ah, vaya, ¿usted puede hacerlo, va? Sí. ¿Y cómo lo hace? O sea, aparte que de las manos, va. O sea, ¿cómo lo prepara? Sí. Ajá, lo que todo lo pongo a bañar, pues, y ya después lo hago así con tomate. Ajá. ¿Y acá luego se puede hacer eso? Más que todo, no. Más que todo, después de chojinear un poquito, se pone a cocer. Y ya después se hace así con tomate. Puso en tomate. ¿Solo de esa forma se puede hacer, doña Cruz? Se puede así, un recadito también. Como ver casi la iguana, ¿no? Sí. Ajá. Pues, sí. Yo como yo sí, nunca he visto cómo hacen un para eso. Sí, pues. El puso es muy aparte al cotuso.
La cotusa. La cotusa es. No es cotusa. Entonces no hay hombres. Bien, pero... Así se llama. Ahí se... Ajá. Cotusa, sea macho o sea hembra. Cotusa. Sí, ajá, sea hombre o mujer. Se llama cotusa. No, hombre o mujer, no. Es como el armado. Sea macho, pues sí. Es como el armado. No se le puede decir armada. Bien, que se anda armada. Como la iguana, no se le puede decir el iguano. El iguano, el iguano, el iguano. Iliano, sí. Lo único que se le... La cotusa. Lo único que tienen... Tienen diferentes, ajá, ¿cómo se llaman las iguanas, verdad? Porque sí, hay... Chilianas. Ajá, chilianas. Sí. Y esa es la hembra. Y el macho es el chiliano. No, mentira. Ay, no, la gente. Yo no sabía. Lo sientes. Lo bueno, es de que se ríe más, bueno, no. Que aquí se goza. Pero yo escucho que sí le dicen los patojos. De hecho, ayer estábamos hablando todavía. Hay una persona jabalí que así. Ah, sí, es que aparte. Ajá. Lo siento, no sabía. Y no viste que ahí decimos, cuando mencionan, decimos nada más. ¿Por qué? Porque. Ya, por eso. Sigo todavía aquí. Subo, hace gato. Sí, ahorita vamos. Ah, es que usted tiene miedo de golpearla, ¿verdad? Bueno, entonces Tere Romero, pues Doña Cruz quiso invertir el dinero que se le dejó en una tarea de leña. No le había tocado que salir a ella a buscar. Me cuesta, yo lo hago con mis hijos. Igual dinero, igualmente, sí, se gasta. Ay, Dios. Si puedo, se los digo a ustedes. Y buena decisión porque no fue media que una tarea. Sí, sí, sí. Nos dijeron que íbamos, nos van a conseguir leña. Vamos a seguir yendo ahí. Que siempre va a haber. ¿Quieren que nos hagamos clientes? Ah, porque lo hemos comprado a otro lado y es más cara. Y ahí si todavía la raja le sacan más leña. Ah, ah, sí, sí, ahí aún. Sí. Bueno, amigos, entonces pues vamos a dejar este video por acá. ¿Puede agarrar leña usted? Sí. Llega. Y nos vemos en un próximo. Bendiciones. Adiós.